plenaria se remitió a la Comisión de Constitución el proyecto, que consta básicamente de normas administrativas. Lo fundamental es que se está estableciendo derechos a todo ser vivo y particularmente a los animales. Así como se está generando derechos, también se va a generar obligaciones para todas aquellas personas responsables del cuidado de los animales. Pero también se está incorporando algunas figuras o tipos penales al Código Penal, ¿no? Con sanciones drásticas de privación de libertad, ¿no? Entiendo yo que está generando 5 tipos penales precisamente para buscar que los actos lesivos en contra de los animales sean sancionados con privaciones de libertad, ¿no? Finalmente se está estructurando un comité que va a buscar fundamentalmente una comisión, la protección de los animales y también buscar la fiscalización para que los gobiernos municipales generen normativas de protección de nuestros animales, particularmente domésticos. Esa es la característica del proyecto de ley.